Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Hoy estamos muy contentos realmente de estar en este momento con una, pues que más allá de considerarla una pues amiga, yo considero cómplice de muchos momentos que vivimos en algún periodo de nuestra vida profesional, también la considero una maestra. Porque es gracias a su visión, a su mirada, a su percepción como una espectadora profesional, que yo aprendí también a mirar, no solamente en el campo de lo que sería la comunicación cultural, sino también en mi propio campo, que es el de la pedagogía teatral, tanto en el teatro como en la danza. Y es por eso, mi querida Patricia, que habiendo tú aceptado, cosa que es rara en ti, dado que realmente la que está del otro lado y siendo en tu época de periodista quien hacía las preguntas, además preguntas que no creo alcanzar a hacer, pero que determinaron mucho del pensamiento después de lo que para ti fue todo este camino que te ha llevado a estas obras. Yo te decía al inicio de nuestro programa que han sido para mí pues muy importantes estas obras de investigación que han pues formado parte de lo que es tu aportación que tengo yo aquí en la mesa y que tiene que ver con pues este camino que es el que me interesaría que platicáramos. Entonces, pero que en este camino, bueno, me interesaría mucho saber cómo es que llegas a México, ¿no? O sea, ¿qué te trajo aquí primero? Bueno, lo que me trajo a México fue el amor. Me enamoré de un pintor mexicano. Claro, pintor nacido en Oaxaca y su pintura me resultaba absolutamente alucinante. Y yo estaba en ese momento en Costa Rica tratando de vislumbrar qué hacía yo con mi vida porque estaba estudiando filosofía, había estudiado danza toda mi vida desde chiquita y la verdad es que no me veía en los escenarios, pero sí me veía dentro de la danza y teniendo que ver siempre con el mundo del espectáculo. Entonces me enamoro de esta belleza estética que representaba mi marido y me vine a México y aquí empecé la carrera de periodista en el periódico El Día. Porque mi suegro era periodista, poeta, crítico literario. ¿Quién? Alfredo Cardona Peña. Él trabajaba en Excelsior en ese momento. Y entonces me preguntó si yo quería trabajar en Excelsior, porque antes era así como se manejaba todo. Era muy sencillo, hace muchos años, ¿qué te puedo decir? 1973. Entonces me dijo, ¿quieres estar en Excelsior? Y yo te puedo introducir, te puedo recomendar, si quieres, porque también tenía yo interés en la escritura, me encantaba escribir. Y la verdad es que me gustaba más escribir que bailar. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hago una fusión de la escritura con la danza? Y entonces lo hice, pero no acepté entrar a Excelsior porque se me hacía demasiada la presión empezar mi carrera en un periódico tan de tanto impacto y de tanto prestigio en aquel momento. Entonces entré al periódico El Día para empezar a hacer mis pequeñas prácticas periodísticas y así es como yo empecé este camino periodístico que ha sido realmente mi universidad. Sí. Más que la universidad, ha sido el periodismo el que me ha llevado a todas las reflexiones que luego se tradujeron en todos estos libros. Claro. Y bueno, y además, porque al principio no había entendido cómo es que de pronto, sabiendo que tú habías estudiado danza y que de pronto te jalen a escribir en un periódico, es decir, ya se sabía que tú tenías esa inquietud, es decir, ¿había ya algún antecedente tuyo de escritura? Desde niña yo escribía, desde niña y cuando... ¿Publicado? No, bueno, me encantaba mandar de pronto cartas a los periódicos opinando sobre lo que sucedía en Costa Rica. Entonces yo era muy metiche. Ya desde entonces me sentía crítica de algo, no de qué, no sé de qué, pero de algo. Entonces escribía cartas y bueno, sí, ahora recuerdo
que antes de cumplir los 20 años escribí un pequeño libro con un novio que tuve. Entonces, escribimos un libro juntos. Entonces, esos fueron mis primeros intentos literarios. Okay. Y como dices, ¿no? El territorio de la de esa la crítica al final no surge más que de una observación precisa que tiene que ver con una realidad, pero también con una manera de ver esa realidad. Es decir, para ti, ¿cómo Sí. concebiste eso? O sea, eso que dices que te hizo ser tan metiche. Bueno, mira, la filosofía me ayudó muchísimo a hacer preguntas. Entonces era una parte natural en mí cuestionármelo todo, porque por algo estudié filosofía como carrera universitaria. Entonces yo no estaba como muy satisfecha con el mundo, de alguna manera me sentía como extraña en este mundo. Entonces preguntaba mucho, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar en un periódico, finalmente ahí pude plasmar todas mis preguntas y desarrollarlas con los entrevistados. Entonces, eso fue para mí un intercambio vital y maravilloso porque fue lo que me fue aclarando la mente de qué es ser un crítico, cómo yo había pensado que la crítica podía ser algo interesante y luego dije no. Este camino no me interesa para la crítica tiene que ser algo mucho más creativo para mí, no nada más ser la espectadora de decir esto me parece de esta manera. O sea, hay una definición muy, ¿qué te puedo decir? Muy plana de la crítica, que es plantarse frente a algo y hacer un desmenuzar aquello que estás viendo. Pero a mí eso muy pronto me dejó de satisfacer, porque yo quería hacer algo mucho más creativo y convertirme en un interlocutor con el creador. Claro. Y De ahí que, bueno, yo pues era un lector ávido de todo lo que escribiste, pero no en el día, sino en el uno más uno. ah, bueno, Sí. ahí es cuando empecé a ejercer la crítica ya en serio profesionalmente, sí, porque el día fue así como el primer escalón. ¿Qué escribías ahí? En el día escribía sobre danza, sobre música, sobre teatro. Siempre estuve en la sección cultural. Pero como después te pasaste al uno más uno, que en ese momento era así como pues la prensa libre, alternativa, ese Fue periódico. maravilloso. Sí, fue una época de realmente donde, sobre todo el periodismo cultural se desarrolló, me parece, ¿no? Yo siendo ávido lector y para enterarme realmente, pero en particular a ti, pues yo siempre te leía, no solamente con danza, primordialmente danza. En este caso, ¿para ti qué es lo que un observador objetivo, a cierto punto objetivo, pero tiene sus niveles de subjetividad, pero que puede ver para hacer eso que dices, esa interlocución para quien está, por un lado, el creador y por otro lado, el que es el público? Porque pues creo que eso ayudaba a que hubiera un público más formado. ¿Cómo concebías en ese momento esa labor? A ver, todo el camino de la crítica fue de alguna manera un calvario. Te voy a decir por qué. Cuando entré al periodismo, yo traía un lenguaje muy académico de la universidad. Entonces, ese lenguaje no me servía para comunicar velozmente a través de un periódico. En un periódico tú necesitas enviar la información de una manera veloz, clara, precisa y contundente. Entonces, eso lo aprendí cuando empecé a estudiar con Eugenio Barba, que justamente él desmenuzaba qué es un lenguaje veloz, el lenguaje veloz del actor frente al espectador. Las ideas veloces. Claro, las ideas veloces, o sea, tienes que comunicar, pero de manera veloz y sin tanto barroquismo, porque si no pierdes la percepción del espectador, pierdes la atención del espectador. Entonces yo dije, bueno, esto yo lo tengo que llevar a la escritura. Y el lenguaje académico no me está funcionando, porque es demasiado abigarrado, demasiado denso y demasiado conceptual. Esto no le interesa a un lector de un periódico. Entonces, el calvario fue deshacerme de un lenguaje académico para entrar en un lenguaje orgánico, un lenguaje vital que tuviera más relación con el cuerpo del bailarín y del actor.
Entonces, ¿cuál es ese lenguaje? Un lenguaje muy parecido al lenguaje teatral, un lenguaje en acción, un lenguaje lleno de imaginación y de imágenes visuales. Entonces, eso fue lo que yo fui aprendiendo para hacer más accesible mis textos. Y además, a mí me daban muchísima más alegría esos textos, porque yo sentía que escribía desde mi cuerpo, no desde los conceptos mentales, que eso de pronto se vuelve muy aburrido. Entonces, la escritura empezó a fusionarse con lo que para mí era la danza. Es esa participación del cuerpo en la sensación. Y para mí la sensación tenía que estar presente cada vez que yo escribía. Y si no, ese texto para mí no tenía ningún valor. Ahora, ¿cuándo empezaron esos textos a ser más creativos? Cuando yo entendí que si voy a escribir sobre un creador, yo tengo que estar a la altura de la creación. O tengo que estar a la altura de un creador. No puedo llegar y simplemente emitir un juicio de valor sin que yo tenga un aval para darme el derecho de emitir un juicio. Entonces empecé a cuestionarme muchísimo la función del crítico. Y yo dije, es que el crítico realmente es una persona que puede deteriorar el ejercicio de la crítica cuando la crítica empieza a ser demasiado banal y superficial y gratuita, o demasiado subjetiva desde el punto de vista del que está percibiendo. Y me parecía que ahí había un error garrafal que había que definitivamente corregir, por lo menos en mí. Entonces yo, por eso estudié la antropología teatral, porque eso me dio principios creadores del lenguaje para poder yo estar en un nivel de igualdad con el creador y no simplemente un parásito que dependo del creador para existir yo y emitir mis juicios de manera pasiva. Eso no lo podía ya aceptar en mi vida. Claro. Y bueno, y si se te extrañó, mi querida Pati, cuando de pronto tomas, porque además creo que Patricia Cardona dice algo que determina ese quiebre y lo hace. Y fue cuando tú decidiste salirse del periodismo y meterte en ese otro camino que te daba sí más libertad, pero que también te obligaba a una profundización como la que te llevó a ser ya una investigadora de danza. Y que bueno, el CENIDI fue quien pues es tu segunda casa, te podríamos sí, decir. Casa. Exacto, y que en algún momento lo fue el 1+1, y bueno, por supuesto la Escuela Internacional de Antropología Teatral, porque ahí también tú viviste muchísimas experiencias, y que ahora dentro de ese otro camino estábamos olvidando la anatomía del crítico, que no lo traje. Entre estos, entonces son ahí cinco. En la anatomía del crítico es donde establezco todos estos conceptos. Exacto, creo que son muy útiles para quien no lo conoce y que está realmente entrando a este territorio, no solo de la crítica, sino también de tratar de entender ese puente que yo le llamo, ¿no? Esa interlocución con quien lo aborda desde, no desde nada más desde afuera, sino tratarlo de entender desde ese dentro, y por eso la investigación se me hace muy, sumamente importante. De ahí que tú te metiste en temas que para mí eran sorprendentes. Por ejemplo, el hecho de que exista un libro como este, que es La percepción del espectador. ¿Cómo fue primero ese acercamiento a la investigación? ¿No? Claro. Que dijiste, ok, porque el trabajo de un investigador sí. Ya es otro terreno. Bueno, cuando yo me empezaba a plantear la validez de ser crítica de danza y de teatro, empecé a investigar. Todavía no era investigadora formalmente en el CENI de danza, pero como periodista, para mí el periodismo era investigación pura, porque yo tenía que ir más allá de lo evidente. Lo evidente empezó a ser tan obvio y tan aburrido para mí que tenía que ir más allá de lo evidente. Y entonces también me daba cuenta que cuando iba a los teatros, yo misma era mi propio laboratorio. Es decir, si salía de un espectáculo y mi memoria me fallaba, era porque ese espectáculo no había penetrado en mi sistema celular. Entonces empecé a preguntarme, ¿por qué ese espectáculo no quedó en mi memoria celular?
Porque yo ya trabajaba a partir de la sensación nada más, no nada más del puro intelecto. Primero siento y luego pienso. Pero cuando no quedaba esa sensación en la piel, yo decía, algo está pasando con ese espectáculo. Y es cuando empiezo a investigar todo lo que está en la percepción del espectador. Esta relación del cuerpo animal en el bailarín-actor, de que si el bailarín-actor no está presente en su cuerpo animal con toda esa potencia de presencia pura de percepción, pues tampoco el espectador se va a poder enganchar con el cuerpo del bailarín-actor en el escenario. Y entonces fue donde nació todo ese estudio que nos llevó a hacer este maravilloso video, Jaime, que todavía lo sigo presentando en todas partes porque es un tema que no se termina nunca, porque la percepción con el espectador es una relación cuerpo a cuerpo, no es de intelecto a intelecto, es de cuerpo a cuerpo, es de una vitalidad y de una presencia contundente. Ahí es donde está el lenguaje veloz. Y entonces eso que yo sentía y vivía como espectadora, lo plasmé en el libro y además dije, es que esto es lo que está funcionando en el bailarín, que tiene una eficacia escénica, porque no es lo mismo bailar que comunicar bailando. No es lo mismo hacer teatro que comunicar haciendo teatro. Son dos cosas muy diferentes. Así es, exactamente. Y bueno, y creo que ese camino haya llevado justo, dices, es distinto el camino del teatro, pero sin embargo hay algo que en el teatro, y te lo pregunto porque tengo fresco, el último libro que leí es este de Diario de una danza por la antropología teatral en América Latina, y veo que en este transitar en el que una definición de una dramaturgia que no se queda en el territorio de la literatura dramática, no se queda en el territorio de aquello que se cuenta a través de la palabra escrita, sino yo bueno, le digo a mis alumnos, ¿no? Es esa manera de saber no solo escribir en el tiempo y en el espacio, sino encontrar esa coherencia que nos habita y que habita ese tiempo y espacio, y que bueno, llegamos a una dramaturgia del bailarín. Término dramaturgia del actor, que Eugenio Barba fue el primero en mencionar en sus textos, que después al final, ya en uno de los últimos libros, ya la define, como lo dijiste en algún momento, la organicidad, la dramaturgia orgánica o dinámica, y que tomas del teatro, al final de cuentas, ¿no? Y llegamos a la dramaturgia del bailarín, cosa que digo, también era en ese momento, pues, una manera diferente. ¿Por qué dramaturgia y que implica esta acción, ¿no? Pero ¿desde dónde? Porque cuando, como te decía, cuando empecé con el fenómeno de la percepción del espectador, y yo dije, es que, ¿cuándo es que un bailarín comunica al espectador? Primero, porque ya asumió su cuerpo animal y lo tiene en presente puro. O sea, presente puro es presencia. Entonces, tiene todo esto consciente y desarrollado. Y entonces maneja los impulsos fundamentales que lo están llevando a la acción escénica. Y sin embargo, yo me daba cuenta de que no todos los bailarines tenían lenguaje. Una cosa es el movimiento, y puede ser un movimiento animal muy poderoso y profundo, pero sin llegar todavía a la creación del lenguaje. Entonces, este es un vacío que creo existe desde siempre en la enseñanza de las escuelas de danza, donde hay un mayor énfasis en la técnica y en la corporalidad. Pero ¿cuándo es que ese cuerpo se convierte en comunicación, en lenguaje? Eso ya requiere de un trabajo interior dramatúrgico de por qué y para qué estoy haciendo lo que hago. Si yo no sé por qué y para qué voy de aquí para allá, entonces mi movimiento va a ser absolutamente vacío de sentido. Simplemente voy a ir de aquí para allá, a lo mejor haciendo saltos o giros, pero no tienen ningún sentido de nada. Eso se puede sostener por un tiempo si soy un gran virtuoso y tengo una presencia física hermosa y que se planta. Incluso animal. Y, claro, o sea, si soy un animal escénico, por decirlo ya de manera muy concreta, sí. Yo voy de aquí para allá y puedo verdaderamente emocionar al espectador. Pero eso se puede sostener un tiempo.
Si yo ya quiero hacer una hora de todo eso, yo necesito de pronto empezar a crear lenguaje, crear sentido. Y para eso yo necesito por qué y para qué estoy haciendo lo que hago. Y entonces ese cuerpo que tiene una presencia escénica animal empieza a ser doblemente poderoso. El bailarín no se da cuenta qué tan poderoso es cuando su pensamiento baja a todo su cuerpo y empieza a cobrar vida y a darle sentido a todo lo que está haciendo. Ese bailarín se vuelve poderoso, comunica de manera veloz y queda en la memoria del espectador para siempre. Claro, claro. Sino cómo establecer este discurso que se va a convertir en nuestra manera de dejar esa huella en la que la memoria del espectador quede. Ahora, maestra, y en ese caso, cuando uno ya tiene esa parte de la dramaturgia que en un momento dado te hace llegar, porque no lo dejas, desde el principio lo mencionaste, a la antropología teatral, muy pronto, porque además juntos conocimos a Eugenio Barba. ¿Qué te dio y qué formó parte? Porque después me gustaría llegar a la poética de la enseñanza, pero la antropología teatral en particular. La antropología teatral a mí verdaderamente me liberó el lenguaje escrito y me liberó la percepción, porque me quitó todos los esquemas de percepción tan esquematizados y tan rutinarios como son los de la vida cotidiana. Entonces, cuando yo iba a los encuentros de antropología teatral en las diversas partes del mundo, yo sentía que pasaba por una especie de noviciado, porque tenía que romper todo lo que ya sabía. Y lo primero que me enseñó la antropología teatral fue empezar a ver el cuerpo del bailarín y del actor como un solo cuerpo, y donde el lenguaje está lleno de detalles. Esa es la cosa más importante, de que el gesto, el movimiento, la dinámica y el impulso tienen que coincidir en un sentido, y para eso el cuerpo tiene que estar lleno de cambios de dinámica, de matices y de detalles y de gestualidades que van generando un lenguaje preciso para que el espectador pueda hacer una lectura del cuerpo. A mí la antropología teatral me enseñó a leer un cuerpo. Eso es lo que más me enseñó. Entonces yo dije, claro, el espectador lo que hace es leer cuerpos, pero si el bailarín y el actor no están conscientes de eso, entonces dejan que el cuerpo sea sumamente abstracto, como una energía demasiado plana. Eugenio Barba le llama una energía como de leche condensada, donde ahí no pasa nada, no hay matices, no hay contraste, no hay cambios de dinámica, no hay detalles, no hay nada que atrape la atención y que sorprenda la atención del espectador. Entonces, la antropología teatral me enseñó a ser profundamente precisa a la hora de hacer la lectura de un cuerpo, y entonces, como yo era crítica de danza, eso me facilitó muchísimo mi trabajo. Al mismo tiempo que yo también aplicaba ese conocimiento a mis textos. Cómo mis textos tienen que tener cambios de dinámica, cómo tienen que mantener sorpresa, cómo tienen que generar metáfora poética, cómo tienen que tener detalle también, no nada más puros conceptos intelectuales abstractos. Eso no sirve de absolutamente nada, porque dónde lo aplicas, cómo lo entiendes y cómo lo asimilas. Entonces el lenguaje se volvió muy preciso y muy orgánico, muy físico, muy visual. Eso me dio la antropología teatral y yo estoy profundamente agradecida por esa gran enseñanza. Claro. Bueno, y que además en todos estos viajes que hiciste, pues también existe esa otra parte de confrontación con aquello que nos hace darnos cuenta, bueno, hasta dónde estoy repitiéndome y hasta dónde realmente estoy redescubriéndome. Exacto. Como creador, pero también como investigador. Bueno, por eso nació la poética de la enseñanza. A eso iba yo. Justamente, porque fíjate cómo cada libro lleva una secuencia. Uno es la causa del siguiente. Entonces, si el primero fue escrito para yo responderme muchas preguntas como espectadora, la de la percepción del espectador, el segundo, de la dramaturgia del bailarín, fue para responder qué es lo que hace falta en la enseñanza de la danza que todavía no está y que yo lo puedo comunicar
trabajándolo en seminarios y talleres, y por eso dejé la crítica, porque yo dije, la crítica escrita sí tiene sentido, pero tiene más sentido si yo doy talleres y seminarios sobre eso que estoy observando. Claro. Y siento que hace falta. Entonces, ahí empezó la dramaturgia del bailarín. Y luego, para que justamente el bailarín y el coreógrafo sientan ese shock de que tienen que llegar a su autenticidad, no a la copia de modelos establecidos y repetirlos hasta el cansancio, que es lo que vemos y es lo que dan las escuelas. Pero bueno, eso porque tiene una causa muy clara, pero ese es otro tema. La poética de la enseñanza lo que hace es sacarle al maestro y al joven la verdad, la auténtica verdad de sí mismos. Y eso solamente pasando por un proceso de desaprendizaje, redescubrimiento, transformación y autoeducación. Eso es lo que te lleva a tu poética, es decir, que tienes que desaprender todo aquello que te estorba, todo aquello que es un bloqueo, todo aquello que es un esquema de percepción ya rutinario que ya no te sirve descubrir el mundo de nuevo y redescubrirte a ti mismo. Todo eso hay que deshacerlo, entonces hay que pasar por un calvario también, que es por el que yo pasé con mi escritura, para deshacer eso que sabes que ya no te funciona, que fue un primer inicio necesario para tener una base, pero que de pronto ya dejó de funcionar. Entonces, pasas por el desaprendizaje. Eso te obliga a entrar en un redescubrimiento, aunque tengas pequeños atisbos, que te llevan finalmente a una transformación y como anclaje la autoeducación. Entonces, tú te conviertes en tu propio maestro. Claro que observas las maravillas que nos ha dejado la tradición, porque la tradición está ahí, pero ¿cómo yo tomo la tradición y la hago mía, auténticamente mía? ¿Cómo actualizo yo la tradición? ¿Cómo actualizo yo el lenguaje del coreógrafo? En el caso del bailarín que está trabajando con un coreógrafo, ¿cómo hago ese lenguaje? El coreógrafo, ¿cómo lo convierto en mi lenguaje? ¿Cómo lo asimilo y me lo apropio? Y ahí es donde entra la poética, porque la poética no negocia. No negocia con nada. Eres o no eres, punto. Y hay que pasar por un proceso difícil de autoconocimiento, pero que es finalmente lo que te va a llevar a esa gloria de la autenticidad, de la gran manifestación, de la comunicación escénica desde un ser único e irrepetible. Y es lo que todos queremos. Claro. Claro. La poética y poesis, ¿no? Ajá. En un hacer sí, preciso. Exacto. Que sin ese, además, bueno, la huella no es clara en la que en nuestro caminar por la escena dejamos esa huella finalmente en algo tan efímero que, pues, yo todavía recuerdo esas huellas en espectáculos como Hubo Rey, por ejemplo, de Peter Brook, ahí en el Galeón, ¿no? O como los mismos espectáculos de Eugenio, dices, todavía está ahí, ¿por qué esa huella? Claro. Claro, porque la autenticidad del creador despierta la autenticidad en ti. Es que todo está eslabonado, no es aislado. Por eso en la percepción del espectador hablamos de esa corriente de energía que pasa del espectador, perdón, del creador, bailarín, actor, al espectador, y el espectador se redescubre gracias a la presencia de un ser auténtico que está en el escenario. Por eso no lo puedes olvidar. Porque estás tú reflejándote en tu autenticidad y tu verdad escénica en la que te ofreció el artista escénico. Claro, claro. Y bueno, y regresando a este aprender a aprender, porque al final hay como ese concepto, ¿no? En el que, bueno, para que puedas tú capacitarte en algo, necesitas que haya un maestro que te enseñe. Pero ya en un proceso creativo, si no hay ese otro cambio de mentalidad, de todas estas otras pensadores de la educación que nos mostraron otros caminos. ¿Cómo se liga la poética de la enseñanza a la ética de la enseñanza? Muy importante es eso, porque la ética de la enseñanza es la presencia de un maestro. Y cuando hablo de presencia, es una conciencia en el aquí y ahora,
de la persona del maestro frente a la persona del bailarín o del estudiante o del actor. Es una relación de persona a persona, no de modelito de aprendizaje con un numerito que es un estudiante X que no sé nada de su vida y que si me entiende bien y si no también. Yo nada más tengo la responsabilidad de poner una calificación que es totalmente banal y superficial. Pero la ética de la enseñanza es una presencia de una autenticidad por parte del maestro, porque él ya pasó por el camino de la poética. Por lo tanto, ya puede transmitir esa poética nada más con su sola presencia, inspirarla en el muchacho, porque él ya es poética. Si tú no tienes tu propia poética, tú no puedes inspirarla en ninguna persona que a lo mejor está añorando descubrir esa autenticidad. El maestro, en su ética de la enseñanza, está perfectamente consciente de que su presencia ya en sí es una enseñanza. Su trayectoria, toda su historia de vida ya en sí es una enseñanza. Tú y yo lo hemos vivido con estos grandes maestros, empezando por Grotowski. Grotowski llegaba, se plantaba en el escenario y desde que lo veías te cimbraba y no había dicho una sola palabra. Igual cuando Eugenio Barba llegaba y daba sus clases, antes de empezar a hablar, el maestro ya nos estaba cimbrando en nuestro interior, porque son su propia poética. Y eso se transmite, se contagia de una manera muy misteriosa a través de impulsos, de energías. Es lo que dicen los poetas románticos, la poética es este espíritu de la naturaleza que todo lo permea y todo lo penetra. Cuando tú ya eres dueño de ese espíritu de la naturaleza porque eres tu propia poética, ya la permeas y vas caminando por la vida permeando tu poética y la gente lo siente. Entonces, el muchacho lo que hace es absorberte como una esponja y tú en tu presencia lo que haces es permitirle al joven que descubra en sí mismo lo que solamente él puede descubrir. Tú no se lo vas a enseñar, él lo va a descubrir. Esa es la autenticidad, esa es la poética, es lo que Aristóteles llamó frónesis, la frónesis famosa, ¿no? La frónesis es el autoconocimiento que viene del propio estudiante, que se genera desde sí mismo, que nadie se lo enseñó, solamente él se lo generó. Y ese conocimiento es único e irrepetible y va a ser diferente en cada estudiante. Y eso es lo que genera la poética de enseñanza. No es únicamente, creo, y ya casi cerramos esta primera charla, la cuestión de lo que surge por sí mismo, sino me hiciste recordar que también el mismo Grotowski nos llevaba hacia dos conceptos en particular. Uno de ellos, el cuerpo-memoria. ¿Cómo funciona en este caso, ya para terminar, la liga con esta herencia, estas memorias de las que nosotros bebemos? ¿Y cómo nos debemos a ellas? Pues es que el código genético guarda la memoria de toda la humanidad, para acabar pronto. O sea, nosotros somos bibliotecas vivientes. O sea, somos bibliotecas del planeta mismo, de toda la naturaleza, y todo está registrado en el código genético. Conforme ese código genético se va activando por medio de influencias exteriores, porque llega un gran maestro y nos inspira, un gran maestro que en su presencia trae su poética, yo empiezo a recordar mi propia poética que ya está en mi código genético. Entonces, ese código genético del maestro activa mi código genético. Es como cuando con una llama enciendes otra vela. Es lo mismísimo. Es un intercambio de energía muy misterioso, pero solamente lo puedo describir con esa imagen de la vela. Yo tengo una vela encendida, que es el maestro con su poética, y enciende la vela del muchacho. Entonces, el código genético es una biblioteca viviente. Y la vida nos va despertando a través de estímulos. Y nosotros vamos recordando. Y vamos recordando. Por eso los maestros de la tradición son fundamentales. Este conocimiento de la tradición es fundamental cuando tú te lo apropias. No nada más lo estudias en un libro y es letra muerta. No.
Yo no me voy a echar el rollazo de Bertolt Brecht, no. Yo voy a vivir y ser Bertolt Brecht, en lo que él a mí me puede despertar en mi interior, obviamente. En lo que yo me reconozco y me reflejo en él. O en Mary Wigman, o en Pina Bausch, o en George Balanchine, ¿por qué no? O sea, en aquel ser que me refleje algo que yo soy, y a través de eso yo empiezo a descubrir quién soy. Es un juego de espejos maravilloso. Pues Patti, yo creo que podríamos continuar, pero bueno, la idea de estas charlas es como abrir un camino de más preguntas y que pues nada, pues habrá que acercarse a quienes lo han, no han hecho, a todos estos libros: La percepción del espectador, La dramaturgia del bailarín, La anatomía del crítico, La poética de la enseñanza, Diario de una danza por la antropología total en América Latina, y seguramente nos estás preparando algo más, mi querida Patricia. Sí, bueno, ya estaba a punto de salir Memoria de un proceso de el despliegue de la poética de la enseñanza en el maestro. Ese es el próximo libro que está a punto de salir en coedición con la Universidad de Chiapas. Es un compendio de todos los seminarios que he dado con los maestros de arte de toda la República Mexicana. Y ahí digo el sistema que aplico, precisamente. Es cómo hacer práctico este libro de la poética y la enseñanza. Entonces, ya aplicado, tenemos la memoria de un proceso, cuál es el proceso, y en ese proceso, cómo se va desplegando la poética del maestro. Y eso es lo que va a manifestarse en el próximo libro. Ya estaremos abordándolo. Ya. Bueno, fíjate que fue inevitable que en esta charla, en la que yo quería más o menos que se viera este camino recorrido de la maestra Cardona, desde su llegada a México, enamorada de la plástica, enamorada de la cultura, pero de un país además que también es muy rico. Ah, no, claro. Y que también nos muestra a través de la naturaleza y de todo esto que tiene Costa Rica, y con este camino que pasó por la danza, por la enseñanza, por la antropología teatral, hay muchos temas, y por eso creo que tu obra al final refleja tu vida. Y pero hay temas muy particulares que, bueno, si tenemos oportunidad en una segunda charla, claro, yo hoy solo quise hacer el camino, pues me encantaría, bueno, porque estoy seguro que normalmente estas charlas a veces las dividimos en dos partes para poder abordarlo, y con agradecimiento de todo corazón me queda para ti. Para mí, pues siendo una hermana de estos caminos, y que nos llevó a hacer hasta Catacali juntos. Sí. ¿Cuándo te pusiste a dar también tus brincos ahí con en esa gran historia que ya en algún momento platicaremos de ella? Pues te agradezco muchísimo, sí, y agradecemos también, por supuesto, al CENI Danza, que nos ha permitido estar aquí en sus instalaciones para realizar este programa de Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Muchísimas gracias, Pati. Yo te agradezco a ti, Jaime, porque para mí es un placer profundo hablar de estos temas. No, hombre, y para mí más todavía, precisamente haciendo este puente, sí, que pues quedará registrado aquí para quienes han estado siguiendo todas esta serie de charlas con cantidad enorme de personas que nos dejan muchísimo a la cultura, a las artes escénicas aquí en México, y bueno, y pues quién sabe hasta dónde nos lleve, para poder continuar con nuestra labor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.